Listo, estamos Okidoki. transmitiendo en Facebook y empezamos la grabación aquí también. Hola, hola, hi and welcome. My name is Abby. If this is your first time joining, I'm super happy you are here. I'm super happy I'm here and I'm super happy I'm sharing the stage today, just like every Tuesday, with my mom when we're about to cook with our Thermomix. Hola, mami. Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Bueno, aquí ya son casi tarde, ya es el mediodía, aquí en la amada ciudad de Puebla, en el municipio de Cholula. Estamos transmitiendo como cada martes, bienvenidos. Y Abby está transmitiendo desde British Columbia, allá en Vancouver. Así es de que si es la primera vez que estás con nosotros, te informamos que, bueno, estas sesiones son bilingües, no necesariamente traducimos, pero si hay algo que no entiendas, te quedas con la duda. No, no es cierto. No es cierto. Puedes preguntar, claro, puedes escribirnos ahí en el chat o abrir tu micrófono, siéntete en libertad. Y esperamos que el día de hoy disfruten esta sesión y vamos a arrancar. Vamos a arrancar el día de hoy. Today I don't have the recipe we're making, and I don't have it programmed on my Thermomix, and that's because this recipe comes from my mom's old archives. So this recipe, I remember her making it for the first time when we were both living in Mexico City. So I'm gonna say it's like over 12 years ago, 10 years ago, long, long time ago. And she was using Thermomix T31. Sí. Long time. It's been a long time. So my mom's gonna be letting us know out loud the steps. And if you want to check out the ingredient list, it will be up on our website all up until probably Wednesday, when I'll be switching them for the ingredients coming up next week. Así es, esta receta no la van a encontrar en la plataforma de Cookidoo, aunque yo, bueno, es una de las maravillas que nos permite hacer Thermomix. Thermomix te permite tener hasta 100 recetas tuyas, ya sea que las saques de Cookidoo y las modifiques, y entonces creas una receta, lo que para Cookidoo es una receta elaborada. Esto es lo que yo hice, es una receta que nos dieron en Thermomix hace muchos años, ya dijo a cuántos. Entonces, yo la capturé y la pasé aquí. En este tiempo, cuando teníamos la TM31, pues obviamente no contábamos con la maravilla de Cookidoo. Por eso es que quien quiera seguirla, pues va a tener los ingredientes, y me parece que el modo de preparación también lo vamos a subir, ¿verdad, hija? ¿O ya está? Yo no lo he subido. Ok, entonces les voy a ir diciendo el paso a paso. Como es una receta mía, cuando tú elaboras una receta de estas creadas en Cookidoo, es solamente para ti, no hay posibilidad de que la compartas, lo cual es una pena, pero bueno, tenemos la ventaja de poder tener nuestras propias recetas, las recetas de la abuelita, de la mamá, las nuestras propias, pues aquí en Cookidoo. Así es de que yo me voy a ir a donde dice mi receta y dice recetas elaboradas. Y okay, aunque tomé la foto del pastel de elote que sale en Cookidoo, bueno, es otro, ¿ok? Ok, ok. Oye, estoy viendo, ¿quieres que compartamos después o igual más adelantito? Bueno, vamos viendo cómo vamos de tiempo, y creo que tenemos un tiempecillo ahí de cocción. Lo que podemos hacer es que yo puedo compartir mi pantalla para los que nos están viendo a través de Zoom y o Facebook, y podemos hacer, yo la hago creada y así les enseñamos también cómo funciona. Buenísimo. ¿Sí? ¡Ay, padrísimo! Sí, pero no lo vas a poder hacer desde tu pantalla. Esto lo tienes que hacer desde tu dispositivo, ya sea computadora, tablet o celular. Sí, por eso en la compu. Ah, maravilloso. Pues me parece perfecto. Okay.
Pues le voy a dar inicio. Miren qué maravilla. Aquí dice pastel de elote con rajas y dice importado por Irmiux, ¿no? Bueno, la foto la tomé de ahí, pero me salen los ingredientes y los pasos a seguir como si fuera una receta de Cookie Doo. Entonces, la verdad, te diviertes haciendo esto. Obviamente hay que dedicarle un ratito de un poquito de tiempo, ¿no? Pero podemos empezar a cocinar. Y aquí dice, disfruta al cocinar tus propias recetas. Y dice, te aclara, esta receta no es una receta oficial de Forbes, ¿ok? Entonces no podemos culpar a Forbes si no nos sale, ¿no? O sea, es una receta nuestra. Así es de que, bueno, vamos a seguir las instrucciones y vamos a darle, ay, me adelanté un paso. ¿Se fijan? Aquí no tengo el siguiente en la parte de arriba, tengo una flechita aquí en el costado. Y vamos a empezar entonces. Bueno, okay. Yo ya había rallado parte de mi queso. Ay. Sí, yo también rallé mi queso ahorita. Ok. Pero bueno. So for today's recipe, as I was saying, it's one of my mom's old recipes. So she has it from her printed archive. Maybe in a little bit, we'll show you how to translate that into your Cookie Doo recipes, because Cookie Doo now lets you add recipes to your platform. In the meantime, just FYI, we are making cornbread with rajas con crema. This cornbread recipe, I love. I've tried it back in the day and I have really clear memories of loving this cornbread, which is very weird because I usually don't like it, but that's the reason why we decided to bring it forward to this space and to share it with you. So, Mama, what's the first thing we need? Sí, en realidad no soy fan, no somos fan del pan de elote, pero la única manera en la que me gusta comerlo es con esta receta. Entonces, por eso decidimos. Ok, miren, me sale ya 4 segundos y giramos el selector de velocidades a velocidad 4. Ahorita les digo dónde me aparece esta función. ¿Pero qué pusiste ahí? ¿Cómo? ¿Qué estás rallando? Estoy rallando el queso. Regreso, okay, mira. So, okay, okay. Rallamos queso 4 segundos a velocidad 4. Voy a repetir. Okay, so my mom is grating some cheese for 4, I think it's 250 grams of cheese, ¿verdad, mamá? 150 gramos de queso. Sí, it's 150 grams of cheese. You place it on your manchego. Thermomix. Manchego cheese. I did not get manchego, but I grated mozzarella. O mozzarella, sí, alguno que gratine, ¿ok? Ok. Y miren, aquí las funciones, no sé si se alcanza a ver, pero me aparecen aquí abajo. Aquí me aparece mi báscula y aquí me aparece la velocidad. Entonces aquí voy a repetir la operación porque me quedó un poco grande y voy a hacerlo a velocidad 4. I did that ahead of time, so I have my cheese grated. But if you're at home and you're following step by step, just place your 150 grams of cheese in your Thermomix bowl. Tip here, if you put it in the freezer for a couple of minutes before grating it, that's going to make it the process easier. And also, just cut it. Don't put your whole like 150 grams chunk of cheese in your Thermomix bowl. Just cut it in pieces, and that also will give you a better grating experience and results. So we can see my mom is doing that on the other side over there. Creo que mi queso estaba un poquito duro, pero bueno, vamos a ver si ya tiene la consistencia que yo quiero. Obviamente esto tiene que ser a tu gusto, así que bueno. Sí, these things are to taste, and it's according to how grated you want to have your cheese. I think the cheese is for the rajas, ¿no, ma? Or is it for the bread? Es para el pastel. Okay, maybe that's why we like it. Sí, sin duda alguna. Okay, padre. No. Sí, hasta estaba tentada a ponerle más queso, pero dije no sé que no me vaya a salir.
Okay, my mom's got her cheese ready. I got my cheese ready in the back. There's my ingredients all right there. Okay. Okay. Listo, lo vamos a poner aquí a un lado. Y luego seguimos. Ok, con el paso siguiente me dice, coloque en el vaso el arroz. Eran, ¿Qué crees? Son 150 gramos de arroz. 150 gramos de arroz. Ok, miren, aquí tengo una basculita y aquí lo puedo pesar. 150 gramos de arroz, qué bonito. Y qué lindo, vamos a ir un minuto a velocidad 10. La verdad, ya ahorita que estoy elaborando, un minuto se me hace mucho, pero vamos a empezar con unos 30 segundos para que nos quede finito a velocidad 10. Okay. Voy a revisar. I'm back. Okay. ¿Sí pusiste un minuto? Sí, bueno, hice 18 segundos hasta ahorita. Vamos a seguir. Todavía están, tiene algunos granitos por ahí, así que sí. Okay, so I'm also going to wait in my rice, like so. Let's see. Fixing my mic here. Okay. Okay, puse 30 segundos primero, lo voy a revisar. Ay, qué lindo. Okay, estamos en... Sí, mi niña, adelante. ¿Tú? Dale. Estamos haciendo una harina de arroz. ¿Ok? Sí. Ok, vamos a ponerle un ratitito más para que nos quede. Aunque está, ya miren. Ya está hecha harina. Ay, no, bueno, sí, ¿verdad? Así sí. Hecha harinita. Vamos a, a darle otro poquito para que nos quede un poco más tersa. Ok, yo le voy a dar entonces, le voy a poner el minuto que el minuto. Ahí. Ajá. I'm gonna 1 minute speed 10, ¿no? Sí. One minute goes by so quickly sometimes. Y ahora. Perfecto. Ahora sí. Cierro aquí. Y reserve. Ah, ok, creo que lo voy a pasar a un tazón. Voy por él. A un bowl. Un bowl. Listo. That was 1 minute for me. Ok. Vamos a colocar entonces en un bowl nuestro... Nuestra harina de arroz. Okay. Wow. Okay. Okay. Y nos dice que aquí mezclemos
El royal, la es una cucharadita y media de ¿En royal. ¿En el arroz? Sí. Ok. Una cucharadita y media. De la chiquita, ¿verdad? Sí, en lugar de harina de trigo, estamos utilizando harina de arroz. Okay, now I start to see how is it or why is it that I like this recipe so much. Okay, after that, we're going to be using, we just made rice flour. If you just, if you didn't notice, this is rice flour. And we're going to be adding el royal, cucharadita y media. 1.5 teaspoon of baking powder. Baking powder, if you are in Mexico, go to Mexico and plan to bake there. There is a brand, and I think it's the only brand. No, Royal. Hay otra ya que también tenemos por aquí, ahorita se las enseño. También ya está esta, que se llama Rexal, también ya está a la venta. Cualquiera de los dos es igualmente bueno. Whichever baking powder I'm using, this one. Hola, Primi. ¿Quién anda por ahí? Porque yo no veo. Mi prima Steffi. Ay, qué linda. Shani. Voy a tirar esto. Padrísimo. Okay. Ok, increíble. Vamos a darle a lo que sigue. Nos dice que lavemos nuestro vaso. Ok. Oh, lo lavamos. Ok. Sí, porque es importante hacer esto con un vaso perfectamente limpio para que nuestras claras no suban muy bien, ¿ok? De preferencia que no tenga grasa, que esté bien sequito. Entonces mejor uso el otro. Puedes usar el otro, es lo que yo voy a hacer ahorita también. Okay, sube. Okay, so instead of cleaning my mixing bowl, because we're going to be beating up whites, and because we want to beat up the whites, we want our mixing bowl to be perfectly clean and dry. So I'm just gonna use my second mixing bowl that I just washed, so I'm just gonna use paper towels real quick. Okay, just in case there was any excess. Y ya estoy lista para ti, madre mía. Y vamos a usar. Vamos a usar nuestra mariposa, ¿ok? ¿Alguien ha levantado claras ya aquí con la Thermomix? Sometimes cooking. Sí, me encanta. Ok. Entonces, okay. ¿Qué nos dice la receta? Colocamos la mariposa y montamos las claras a punto de turrón, un pellizco de sal y unas gotas de limón. 1 minuto por clara a 37 okay. grados en velocidad 3.5. Recordemos que cuando utilizamos... Okay. Ajá. Ay, adelante, perdón. No, está bien. Nada más estoy ¿sí? escuchando. Okay, we're going to be beating up egg whites. And we're going to use 1 minute per egg white using temperature 37 degrees Celsius. Y ya, I don't remember. 1 minuto por clara. 1 minute per egg white. Okay, ma. Okay. Unas gotitas de limón. Cuidamos que no se nos vayan ahí los huesitos. ¿Pero eso todo junto o poquito a poquito? Sí, vamos a colocar nuestras claras, ya las tengo aquí. Okay, so we have our egg whites. Oh, shit. No, pues ya hice un desmadre aquí. Oopsie, I'm sorry if you have children. Ay, dear Lord, I think, oopsie. I sometimes make messes, guys. Eres hija de tu madre, mi vida, ¿qué le vas a hacer? Huge mess. I don't know how many egg whites I have here already. I'm gonna have to really clean this up. You okay? Okay, I'm gonna
Okay, I'm gonna assume I lost half of my egg white. Ay, shoot. Miren, ya me salió, miren, un minuto, que en realidad van a ser cuatro. Cuatro minutos, porque es clara. Es que yo en las indicaciones puse un minuto por clara a velocidad 3.5. Okay, now I don't know if this is gonna come along. Okay, you're gonna see the whole shenanigans. Ay, Dios, let me. Aquí voy a ir viendo si levantan o no mis claras. Pero sí, sí van a levantar, ya están ahí, ya es. Van tomando forma poco a poco. Sí, ok. Ya, ahí te alcanzo. ¿Qué te falta, mi niña? No, pues me faltan dos claras ahora que las estoy arreglando porque... ¿Qué te pasó? Pues es que las estaba poniendo en mi vaso así y que las he tirado todas, tía. Por maruja, diría mi tía. Ay, Dios. Okay. Okay, guys, we're back on track. Hasta que oyen el sonido de la máquina. ¿Se acuerdan que hemos comentado que llegamos a aprender a conocer Thermomix por el sonido? Así es, ¿sí? Muy bien. Están levantando muy lindo nuestras claras. Okay, I'm gonna have that. I'm gonna leave these two yolks in here. I'm not sure what I'm gonna do with these ones. Maybe I make more bread later. Okay. Oigan, bueno, voy a participar en un taller de galletas y voy a hacer galletas de Oreo y galletas de conejito Turín. Ustedes dicen. ¡Ay! ¿Quieres participar? ¿Cuándo? Ok. Me parece que es este viernes. Estoy esperando que me den la hora y la fecha y la invitación. Así es que se las hago llegar y las estaremos publicando ahí en nuestra página de Yumi. Los que quieran estar también. Sí, me ¿Qué avisa. Cosa más hermosa de claras, oigan, de Mamita, verdad. Amo Thermomix. Mande mi vida. ¿A qué velocidad? A 3.5. Okay. Recuerden que con la mariposa la máxima velocidad que podemos utilizar es 4. Aquí estamos utilizando 3.5. Perdón. No problem. Okay, so I think I have 4 white egg whites in my Thermomix. I'm gonna have to clean this up later because I think I have 4 egg whites in there. And I placed it 37 degrees Celsius, 3.5. Well, my mama was saying that the maximum temperature when you were using the whisk, the butterfly whisk, is 4. So by now we're using 3.5. Oh, jeez. And with my egg disaster, I forgot to add las gotitas de limón. Y una pizca. Nada más así, unas gotitas, mami. Sí, mi vida. Nada más así. Ajá. Y una pizquita de sal. Y una pizquita de sal. No, qué cosa más hermosa de clara, ¿sí? La verdad. Es una espuma linda lo que tenemos aquí adentro. Ahorita se las voy a mostrar. Yo estoy lavándola. Manos, tienes que haber limpiado. ¿Por qué? Ya quedaron tus claras. ¡Ay, qué rico que vas a hacer galletas! Vean esto. Vean esto. Es una chulada. Oye, creo que mis claras ya quedaron. Tan rápido. Tienen que estar bien firmes para que no se nos baje. ¿Ok?
Así es de que chequen que estén muy firmes sus claras. 4 minutos. Digo que sí, no se sobrebate. 37 grados, ¿no? Si ya están así, mi vida, ya. Y las colocamos en un bowl, las voy a poner acá en este otro bowl. As I have an idea, and I hear. So I can see my mom on the screen on this side. Miren, okay, I'm gonna go get. Están de verdad, miren, súper firmes, ¿ya vieron? Súper firmes, claro. Qué hermosas las monta, de verdad. This one here. I am ready. ¿Estás? Bueno, ya tenemos aquí nuestra harina y nuestras claras. Quedaron de verdad espectaculares. Ok. Reservamos en un bowl y ahora sigo con el paso siguiente. Ahora ponemos en el vaso el elote, fueron 600 gramos de elote, de granos de elote. Aquí está. Ya son los puros granitos de elote. Y la crema. ¿Cuánto quedamos que íbamos a colocar de crema, Abby? Son 200 gramos. Un cuarto. Un cuarto. Normalmente, o sea, aquí nos pedían un cuarto porque aquí venden unos botecitos de crema al pura, pero pueden usar la crema que ustedes prefieran, ¿no? O sea, es crema. Ok. Oye, mira, muy qué bien quedaron mis... Qué hermosas, ¿verdad? Que hasta me emociono, oigan. Nunca bueno, me salían con la batidora, la verdad. Mi báscula. Vamos a colocar la báscula. Y vamos a poner 200 gramos de crema. Ok. Ok. 200 gramos de crema. Ahí está. Ok. Había yo tirado un poquito acá atrás. Oye, súper firme es esto. Hermosas, super. ¿Verdad? Sí. ¿Qué cosa? Cerramos aquí. Y la crema triturar 30 segundos a velocidad. La velocidad 7. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos. 30. A velocidad 7. Ok, so now that we're over my egg white fiasco, I have successfully fluffed my egg whites. I'm gonna place them to the side for a bit, just a second, and we're gonna move on. My mom's already on that step, but if you are a bit slow like me, we're just gonna add 600 grams. Oh, hola, I'm looking, I'm a domio. Hi, no, I'm adding 600 grams of corn. It's previously weighted. Maybe I should have placed the scale if you wanted to see, but it's 600 grams of... Hey, si tú estás en tu receta, mi vida, puedes sacar la báscula sin problema. Sí, con quiero. 30 segundos a velocidad 7.
That in, I'm going to use 200 grams of sour cream. Sour cream. Ay, modo mío, saying hi. Bueno, ya quedó esto. Voy a poner aquí. Reservar. ¿Ok? Ahora, en el vaso, me voy a regresar acá. Ponemos la mantequilla. Es otro vaso, ¿eh? Mi mezcla de la crema y está aquí. ¿Ok? Ok. Del elote y la crema. Y ahora, ajá. Y ahora colocamos en el vaso la mantequilla y el azúcar, un minuto a velocidad 4. ¿En otro vaso? Pues, o vacías si quieres eso a otro recipiente, para ir añadiendo todo poco a poco en un ratito más. Ok, aquí tenemos nuestra mantequilla y el azúcar. Y es un minuto a velocidad 4. Un minuto. Ay, qué bonito sale esto con nuestras propias recetas, oigan, la verdad. Ok. Mamita linda, ya tengo mi corn. I got my corn. It was 600 grams of corn with 200 grams of sour cream. Uh-huh. They blend for 30 seconds, speed 7. Uh-huh. And that's it. I move that transfer to the side as well. And now uh-huh. I'm going to add. Lo podemos vaciar a otro recipiente y ahora vamos a colocar. En otro vaso o en nuestro vaso, ya habiendo sacado la mezcla de elotes y crema, y colocamos ahí el azúcar con la mantequilla. Sí, so I'm going to be adding 200 grams of mantequilla. Butter. 200 gramos de mantequilla, perfecto. And okay. Don't tell anybody, but then it's 300 grams of sugar. Ok. Ok. Avísame cuando estemos sí. Ahí. Sí, estoy 200 grams of butter, 300 grams of sugar, and that was how much más? En el tiempo y la temperatura que dicen. Ah, del azúcar y la. Sí. Un minuto a velocidad 4. Árale, ahí estoy justo. Ok, entonces vamos a esperarte para que hagamos el siguiente paso. Ok, ok. Tú dale. Ok. Ahora, por el bocal, ¿sí? Vamos a poner velocidad 3 sin tiempo y vamos a añadir las yemas una por una hasta que se integren. Ok. Okay. Ok, aquí es cuando vamos a ir integrando las mezclas que tenemos acá. Perfecto. Ok, entonces vamos a ir. Creo que necesito. Ah, no, pero no lo tengo aquí. Tú en la mantequilla, la ¿verdad? Ok, en la mantequilla vamos a añadir primero la mezcla de elote y luego añadimos. La harina. Ok, entonces vámonos paso por paso.
añadimos la harina. Primero los huevos, entonces, la yema. Sí, ¿tú tienes ahí la receta? No, tengo el video. A ver. Bueno. Ay, ya me pasé mucho. Ok, entonces vamos a darle aquí. Tenemos que poner 3 minutos y vamos a ir añadiendo las claras. Ok. Ok. Nos vamos, digo, las yemas. Ok, so I'm gonna get this started. I blend 300 grams of sugar with 200 grams of butter. I'm placing my thermomix, I'm keeping everything going at speed 3, and then through the hole that we have right here, we're gonna be incorporating slowly 4 egg yolks. Okay, poquito a poquito. Así es, vamos dejando que se integren muy bien nuestras yemas. Okay. Estoy buscando mi teléfono, pero lo tenemos ahí con el... Ah, déjenme ver. Ya sé lo que puedo hacer. Ok. Para ir siguiendo la... Ay, no, no sé. Ok, mis yemas han sido incorporadas. Ya que están bien incorporadas, vamos a añadir el elote... Y la crema, pero creo que teníamos que subir a velocidad 5. 5. Y vamos a ir añadiendo el elote. Ok. I'm going to increase the speed now that my egg yolks are here. Increase your speed to 5. Okay. And... Once speed is up to 5, we're going to start incorporating the corn batter. So we previously mixed corn with... ¿Qué le pusimos al corn? Sarapen. This might not look so nicely. It's coming along. Ya se lo estoy echando, ¿eh? Sí, el elote, 5 segundos. It's starting to splash. ¿Y qué más dice? Ay, sí se pudo, mira. Mantenemos la velocidad, las yemas, el elote y la crema. Luego añadimos la harina mezclada con el royal. Estoy bajando tantito la temperatura, la velocidad, porque ya me batí toda. Ahora añadimos así en velocidad 5 la harina mezclada con el royal. Let me just, I'm gonna button up my shirt. Almost done. Okay. Con el royal, y luego, ¿qué más dice? Al final añadimos el queso rallado. Ok. Ay, bueno, creo que hasta el final de la... Subir a la velocidad 5, ya lo vi.
Okay, I have my Thermomix going still. Okay, I'm gonna add them. Ay, se me están aguadando las claras de este lado. ¿Vamos bien? No oigo mucho por el ruido de la máquina. Apachurra tus audífonos, ma. Okay. ¿Mami? I don't think she can hear me. She was just saying that. Ya, ya. Mami, okay, aprieta, aprieta tus audífonos. Like press and hold. ¿De qué? ¿No me oyen? No, yo sí te escucho, pero tú no me escuchas. Entonces, apachúralos para el noise canceling. ¿Ahí? ¿Ya? ¿Tú me escuchas bien? ¿Sí? ¿Me? ¿Sí? Okay. Se escucha raro, como si se hubiera apagado el sonido. Es que se apaga el sonido afuera. Ah, ya. Muy bueno. Todos los días se aprende algo nuevo. Así ya no escuchas el ruido de la Thermomix, pero todavía me escuchas a mí. Sí, claro. Buenísimo, hija. Gracias. Okay. Oye, le estoy agregando ya mi harina. Ay, ya se me fue aquí la onda. Oh, se me fue. Okay. Bueno, la harina. Sí, ya estábamos. Okay. Estábamos hasta aquí. Hay que ponerle el elote, la harina con el royal y al final le añadimos el queso rallado y subimos a velocidad 5 hasta que la mezcla sea homogénea y ya la paramos. Pues quedó muy bien mi mezcla, la verdad. Ok, padrísimo, ¿no? Estoy agregando un poquito. Be using this one. Okay. Y aquí viene lo que vamos a hacer ahora, antes de que se nos terminen de bajar nuestras claras. Ponemos el contenido del vaso en el bowl donde tenemos las claras y vamos a mezclar en forma envolvente. Okay. Ok. Ay, se me hizo mucha mezcla para tan pocas claras. Las claras ya se están bajando. Sí, las mías también se bajaron. Pero bueno, vamos aquí a hacerlo como nos dicen. Ok. So, poquito a poquito, ¿verdad? I'm trying to look at what my mom's doing. Pues lo vacié todo. Forma envolvente. Como dice. ¿Y qué sigue? Que seguí. Okay, so now I am. Y precalentamos el horno a 180 grados. Okay, preheat your oven to 350 Fahrenheit. Oh, my oven is broken. Give me a sec, let me. Eso, where's here? See, it's super liquid and it's so much sí. Butter. Sí. So we'll sí, see. This is all an experiment anyway. Engrasamos un molde. Yo lo voy a hacer en un refractario de estos y voy a utilizar un aerosol. No me gusta mucho, pero en esta ocasión lo voy a utilizar. Voy a ponerlo con PAM. I'm going for help.
Ok, listo. Y nos dice que engrasemos el molde en un molde para pan que, bueno, yo lo estoy haciendo en un refractario, la verdad. Ok, porque aquí no lo voy a desmoldar, yo lo voy a presentar aquí mismo, es por si queremos presentar la torta en forma de panquecito, para poderlo desmoldar pueden colocar un papel, no un papel encerado, sino este, ¿cómo se llama, Abby? El que tú parchment usas. Parchment paper. Ajá, parchment paper, o aquí sería el este, de estrella, papel, ¿no? De estrella. Ajá. Parece que el papel encerado no está diseñado para el horno. Esa es una investigación que tengo que hacer más a profundidad, pero bueno, acabo de escuchar un comentario así. Entonces, bueno. Ajá. Ok. Oye, yo quiero, voy a hacer si, voy a ver si me sale, voy a hacer los tamaño cupcake. Ah, claro, también. Para compartir. Claro. Muy buena idea, hija, también. Ajá. If anybody's watching, I might be bringing cornbread to jiu-jitsu tomorrow morning. Y todo se... Vamos a ver cuántos salen, porque sí sale mucha mezcla, oye. Pues me da suficiente para un refractario rectangular, como pueden ver. La verdad, es el tamaño que habíamos hecho aquella vez. Hacía mucho que no hacíamos este pan, habíamos hecho otras cosas. Pero bueno. Oigan, déjenme un segundito, déjenme pedirle a mi pareja que me ayude con el horno, porque necesito prender el switch. Listo. Sí, se apaga. No sé por qué se apaga mi horno. Oye, esto, a ver, I'm going to show you. Let me see. I don't think you can see. No quiero que se me vaya a desparramar. Cuidado. Sí, así quedó, hija. El mío también quedó así. O sea, tengo que incorporar, do I have to incorporate the egg until the whole batter is smooth? Because I have like chunks of egg whites. Pues yo lo que hice fue vaciarlo y los burbujas o los que te quedaron de las claras. Ya, no sé, es que no puedo, déjenme ver si puedo acercar mi molde a la cámara un poco más. Me voy a pasar para allá. I'm gonna hide myself here. A ver, mira. Ay, no quiero que lo vaya yo a tirar. No sé si ahí se alcanza a apreciar. Ah, ok. ¿Abi? Ok. No lo Ajá, puedo se tirar. Se ven como los grumitos, ¿no? Sí, no, yo sí. Tampoco lo quiero. Aquí okay. En Instagram. Ok, sí, y sí. Se va a ir al horno. Ok. Ok. Ay, Lore, dice un batidillo con los huevos hace rato, qué risa. Ok, pues lo vamos a meter ya al horno. Ok. Como que siento que está chueca esta chavo. Hijo, yo siento que para rellenar mis moles va a ser un rollo, a ver. First thing first. En lo que está nuestra mezcla en el horno, vamos a continuar con lo que sigue. ¿Ya estás, mi amor? Es que ya no te estoy... veo a ti aquí. Es que voy bien lenta, la verdad. Conmigo. Es que siempre estamos las dos compartiendo la pantalla y ahora me dejaste aquí.
Es que era para ver tu masa. Listo. Okay. Entonces, should I... Okay. Si quieres, vete siguiendo. Yo ahí me voy catching up en un ratito. I catch up with you. I'm using these ones. Vamos bien, Instagram. Perdón si no los volteo a ver. Siempre estoy viendo acá abajo al Zoom. Voy a ver la manera de tenerlos aquí a los dos. ¿Listo? Ok. Vacía primero el que vas a hacer en grande y luego los chiquitos. Vamos. No sabía cuál era el chino, la verdad, pero es que creo que este está muy grande. Pues yo lo hice en uno de esos, pero quiero hacer los chiquitos. Te va a dar, okay. Ya, no te preocupes, a lo mejor no te sale tan gordito. Ok, bueno, mientras vamos a continuar en lo que Abby se decide por cuál molde utilizar, sí. Vamos a continuar haciendo las rajas, ¿ok? Así es de que ahorita dice aquí, mientras tanto colocamos en el vaso la cebolla, el aceite y la sal y vamos a sofreír. Bueno, yo dejé ahí mi vaso sucio, no creo que pase nada, ya veremos. Entonces vamos a colocar, okay, la cebolla. ¿Cuánto era de aceite? La cebolla era una cebolla mediana, ¿no? Las rajitas con crema llevan bastante cebollita. Yo soy fan de las cebollas, desde que le tomé una cebolla mediana. ¿Ok? Ok. Una cebolla. El aceite, ¿cuánto era de aceite? Okay. Creo que eran 40 gramos. 50 gramos de aceite, ok. Increasing my mold. Mi semana. Ah, qué chistoso, mira, nada más. Pensé que mi receta, por ser mía, se iba a compartir con mi TM5, pero ¿qué creen? Que no. Ok. Solamente es para... Sí, no. No se comparte conmigo misma. Bueno, saber, ¿verdad? Todos los días se aprende. Ay, güey. Ok, entonces quiero ver aquí. ¿Cuánto era? Eran 10 gramos. Bueno, le voy a poner aquí unos 30 gramos. Guys, today is not my day. Ya se me salió volando la espátula de adentro de la... ¿De dónde? La tenía la mezcla y le ganó el peso y se cayó. Y ya hice un batido, salió volando la mezcla por todos lados. Bueno, sí, efectivamente son 30 gramos de aceite. Y miren qué interesante. Ok. Son 10 minutos a velocidad cuchara. Ok, vamos por ello. Okay. Vamos.
vamos a tener listas ya. Ya tengo listas las rajitas y los champiñones fileteaditos. No saben, se me está haciendo agua la boca porque creo que uno de mis platillos favoritos son las rajas con crema. Me fascina. ¿Sí? Sí. Bueno, no tengo así como que un platillo favorito, no tengo, pero ese es un que realmente me gusta, las rajas con crema. Tengo ya un chorro de moldes chiquitos listos. Ok, para que nos compartas la receta y cómo ponerla en... ¿Cómo ponerla en...? ¿Tú ya pusiste todo? Ya estoy sufriéndola. Oye, Ma, una preguntota. Ajá. Por ejemplo, yo que los estoy haciendo chiquitos y estoy usando como moldecitos individuales. Ajá. ¿Estos los pongo en una charola y la charola dentro del horno o trato de meterlos así? No, yo creo que es mejor si los montas en una charola, hija, porque si no, no te... Te va a resultar muy complicado, se te pueden caer en las rejillas o cosas así. Mejor voy a hacer otro batidillo. Sí, y limpiar el horno, la verdad, es un show. Esta receta, como pueden ver, es para TM31, TM5, TM6, así es que, mientras les digo que tenemos una excelente promoción. Esta semana solamente va a durar una semana. El precio normal de la Thermomix así solita es de $30,900, pero esta semana por $31,900 se llevan un segundo vaso por $1,000. O sea, un vaso que trae todo, que trae cestillo, que trae mariposa, o sea, un vaso lo que le dicen premium. Su valor aquí en México es de $5,500 y lo estarían pagando solamente $1,000. Así es de que por $31,900 es una promoción excelente. Y hoy que todavía hay hot sale, pues podrían aprovechar adquirirla con las promociones que están ofreciendo los bancos a sus tarjetavientes. Está muy buena la promoción. Y también tenemos otra promoción. Hay una nueva campaña de recomendaciones. ¿Quién todavía no tiene su pelador? Ay, yo ya tengo el mío. Pues ahora, por un recomendado que compre, puedes elegir entre un pelador, un cupón de 3 meses de Cookie Doo, y algo más que no lo tengo en la memoria, pero bueno, está la campaña. Acércate a tu presentador, a tu presentadora, pregúntale. Y si no tienes presentador o presentadora, pues contáctanos a Abby o a mí, con todo gusto te atenderemos. ¿Ok? En la madre, a ver, deséame suerte, porque esta es la parte que no. Ok, sí, mami. Oye, está buenísimo. Perdón que te interrumpí, ando con el nervio de que esto no me va a salir. Hija, no tiene por qué no salirse. Estoy pensando que no pusimos temporizador. Nuestro pan tiene que 5 minutos en el horno. Más o menos, yo creo. Oye, Siri. No sé si me oye Siri. Creo que no me oye Siri. Hasta hey, Google. Allá, pues. ¿Cuánto tiempo más? Son 35 minutos y lo revisamos. Hey Google, 25 minutos temporizador. Ay, mira, entre 35 y ya. Ah, 35. Bueno, en 25 me avisa y le pido otro día. Ok. Que voy a empezar con... Hijo, es que... No sé ni cómo. No, utiliza un cucharón o una cuchara para servir helado. Encontré esta. Claro. ¿Qué tanto se llena? O sea, ¿cómo cuánto crees que infle?
Pues ponlo a 3/4, más o menos. Siempre es mejor que acerques el recipiente chiquito al grande, para que no se escurra, mi amor. Sí, este olor de cebollita, bueno, me encanta. Ya está sofriéndose ahí nuestra cebollita. Me encanta. Y así la cebolla sofrita, bueno, en una tortillita calientita, es una delicia. Me encanta. Ok. Casi no somos antojadizos, ¿verdad? No. Oye, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo por ahí? Yo. Saludos, yo no veo a la familia, no sé quién nos está acompañando, además de Shani. Ya para que te animes, sobrina. Shani y el Marky. Y el Maki. Creo que estos nada más van a ser de una. Las planeritas, sí, hija. Va a Esta tener es que la estar al pendiente porque se va a coser diferente, ¿no? Me imagino. sí. Sí, y como tienes de distintos tamaños, puede que cada uno tome su tiempo de cocción. Ok, sí, estoy probando ahora sí que todos los moldes que tenía. Que se me hace que este va a ser el mejor, se me ocurrió hasta el final. Pero este como de aluminio, Ah, le puedo poner mira, las tipo rajitas pie. encima. Ajá, Como tipo tipo payan. pie, ¿no? Ajá, qué rico. A ver, déjame echarle un ojito. Quiero ver que está inflando, sí. Ay, no. No This is prendió mi something luz. funny because people always tell me that I know how to cook and that I'm really good cooking. But I'm happy I'm doing this live because people can see how I'm usually a mess. And I'm just very lucky and I like to try things. And, you know, Thermomix does most of the work. So, Pero eres creativa, hija, y eso es muy bueno. basically. Pues se te ocurren esas cosas y eso es lo padre. Sí, eso que ni qué. Eso sí. Okay. Tengo este último. O sea, vas a hacer toda la mezcla en chiquito, infinito. Toda la mezcla en chiquito. Sí, se me hace más Buenísimo. fácil porque a la hora de comer también como que para mis porciones, Okay, más siento que es más bebidas. fácil. Cuando veo el pastelón, como que le voy picando toda la semana Sí. y no, o sea, como que es más difícil medirme. Aquí ya se digo, bueno, ya me comí uno, ya estuvo bueno, me guardo otro para mañana y también sirve que comparto. Sí, nosotros esta semana compartimos bollitos para la cena y compartimos galletas de avena y chocolate y sí, porque Qué rico, eso solo seguro las hizo mi papá, las de avena con chocolate. así es. Suena, sí, suena que las. Gonna here. ¡Voilà! Finally. Muy bien. Una cagadita esto. Ahora sí, manos al horno. Me salieron 3, 6, 5, 11 moldes de una scoop. Y 1, 2, 3, 4, 5, 10 moldes de doble porción. Órale, pues te salieron muchísimos, Salieron mi vida. muchísimo. Okay.
Bueno. Oye, pero voy a esperar a que se precaliente mi horno. Ok. Entonces puedes empezar a hacer las rajas. Ajá. Hacer las rajas. Yo ya estoy adelante de ti 10 minutos, entonces voy a continuar. Sí. Ok. Ok. Ahora me dice que añada los champiñones. Los champiñones, las rajas, el consomé y la crema. Ok, vamos a añadir los champiñones. Creo que primero voy a añadir las rajas. Oye, quiero que sepas que uno de mis amiguitos aquí, uno me dice, he loves rajas con crema. Every time ¿verdad? I make them here because he asks me to, and I make them for him. And I've never made them on the Thermomix. Quedan buenas. So no, I'm happy to learn. Bueno. Cuando las haces de manera tradicional, aquí se hacen los chiles, ¿no? Pero pueden ser rajas congeladas, que ahora ya existe eso, ¿no? Yo todavía prefiero las rajitas tostaditas en la estufa, me gusta más. Así es que, bueno, voy a ponerle un poco de consomé. Mami, para las rajitas, ¿cómo le hago? Empiezo con el aceite y la cebolla, me imagino. La cebolla, sí. Hay que empezar y lo vamos a sofreír. So, I have a medium-sized onion. I sliced it in order to, you know, prep it for the, you can see it here. Sí, la cebolla y los champiñones ya eran fileteados. Mm-hmm. I'm just going to wait it so that you can see how much aprox. Okay, voy a sazonar mis rajitas aquí. Yo es como 150 grams. Ay, mira, le quedo aquí. Okay. Una cebollita. Y las rajas consomé la crema. Ah, pero tengo que pesar la crema. 5 minutos. ¿Cuánto era de crema? Otra vez 100, 200. 200 aprox. 200 aprox. Falta. No es un plato nada dietético, eso les puedo asegurar. Sí. Es un plato básico, con mucha grasa, ¿no? Porque pues lleva quesos lácteos, ¿no? Queso, crema, azúcar, mantequilla. Sí, o sea. Es un little treat. Oye, sí. Ya puse la cebolla con el aceite. Ajá. ¿Y ahora lo sofrió 3 minutos o cuánto? 10 minutos. Giro a la izquierda en velocidad cuchara. ¿10 minutos nada más la cebolla o con las rajas también? No, solamente la cebollita. Pero yo creo que con unos... ¿Y qué temperatura? 5 minutos. ¿Qué era? Pues ponle 90 grados, hija. A ver, ahorita te checo. Estoy terminando de poner aquí la crema. Le puse 120. Está bien. Okay. Y velocidad cuchara. Okay. My oven is almost ready. Just cleaning up the oven. Okay. Okay, so I only have my Thermomix bowl has onions. 120 grados. Oye, hace un poco. Si lo estoy viendo, dale. Okay, entonces yo que estoy con los champiñones, vamos a programar 5 minutos, 100 grados, velocidad cuchara. Y aquí no lo anoté, pero tiene que ser giro a la izquierda. Porque la verdad, si no, Ok,
Listo. Ahí va. Okay, ¿y las rajitas sí se las voy a poner así completas, los chiles? ¿O? En rajitas, hija. Sí, o sea, así como van. Sí. No corte las rajas. Para que nos dé tiempo de presentar el platillo. No quiero que nos quedemos sin presentar o que lo hagamos más largo. Ajá. Okay. Okay. Moving things along. Slice my rajita. ¿Lista? ¿Lista? So, how's it going? ¿Cómo vamos todos? I just noticed there was a huge silence there. No, yo, okay. A mí ya se me está haciendo agua la boca, la verdad. Lo siento. Tengo un poco de tentación de mi pastel porque lo puse en la rejilla de arriba, como que sentí que la de abajo estaba chueca. Pero sí, ya se está cociendo. Ahí va, perfecto. Queda doradito. Vamos a esperar, todavía le deben faltar unos 15 minutos más. Y estamos en tiempo más o menos. Por más que queremos acortar nuestras sesiones, quizá no nos sale, aunque hagamos un platillo. ¿Eh? Es que yo me atrasé un buen, oye, sorry. Ahora no, bueno, pues es que es una receta que no está programada real, como tal, entonces pues sí. Sí. Y estoy viendo que voy a corregirla todavía, por ejemplo, este último paso, pues tiene que ser con giro a la izquierda. ¿Cuál? El que este último de las rajas ya con los champiñones. Okay, okay. No le puse que es giro a la izquierda, entonces es bueno notar estas cosas. Ok, ya se sofrieron mis cebollas por 5 minutos. Las pues pongo checa otros que estén sofritas. Ya siento que sí. Sí, sí aguantan otros 5. ¿Le vas a poner más? Le voy a poner más. Le voy a quitar el porque creo que están.
Con mucha agua, con mucho líquido. Con mucho líquido. Ok. Voy a revisar las rajas. Creo que a estas les falta también un poco de cocción. Pero bueno, cuando tostamos las rajas en la estufa, pues eso también nos ayuda con la cocción. Quedó mucho líquido con mis rajas. Voy a probar. Bueno, no saben qué delicia. Sí. Están buenísimas. Le voy a poner un poquitito más también. Entonces, aquí decía que cuánto tiempo era. Ok. 5 minutos. Yo creo que con unos 3 minutos más nos va a venir bien para que estén terminados de cocer los chiles. Cuando tostamos los chiles en la estufa, como les decía, eso nos ayuda en la cocción y ya están un poquito cocidas los chiles, ¿no? Ya las rajas, ya están semicocidas, por decirlo, cuando tostamos el chile, ¿no? Y ya el tiempo aquí es poco. Creo que las rajas de bolsa también ya vienen medio cocidas y bueno, también el hielo va a hacer que se cuezan un poco, así es que, ¿no? Sí, mines were from the can and they are fully cooked. Exacto. Entonces ya con 5 minutos se quedan. Las mías no, las mías estaban, yo las hice a la antigüita, la verdad, puse a sal mis chilitos en la estufa y los pelé y esas es de que les falta un poquitito, pero bueno, de sabor están espectaculares. Lo que sí también le voy a quitar esto porque también tiene mucho líquido. Oye, ahorita que terminen mis cebollitas, what's the next step? Poner ahí los champiñones, las ajas, la crema y sazonar. Okay. Yo le puse consomé. Y ya, 10 minutos. Y en esos, otros 10 minutos. Bueno, eran 5 minutos primero, yo le estoy poniendo otros 5. Y en ese tiempo espero que ya salga el pastel, la torta, ¿no? De elote, para que ya podamos tenerlo todo aquí. Buenazo. Esto me está haciendo agua a la boca, qué horror. Ok. Pero bueno. Mi horno apenas está dando la temperatura porque lo prendí. Es que se tardó en prender. Pero ya voy a meter entonces mis pastelitos. Listo. Si se animan a hacer esta receta, pues avísenos cómo les quedó, si les gustó, si no les gustó. Ahí nos van platicando. Sí. Porque pasé la compu de este lado porque me dio miedo llenarla de mezcla. Ok. Creo que van a salir más champiñones que rajas en mi mezcla de rajas. Pero está bien, me gustan los champiñones. Con giro a la izquierda, mi hija. Hay que ponerlas. Ok. Sí, yo creo que ya las voy a poner. Le quedaban 2 minutos a los 10 de la cebolla, pero yo creo que la cebolla ya está. Sí, ya. ¿Ya? Se fundió el foco de mi horno. Cuando quiere. Cooling now. Ahí va, ya está. Ya le falta poquito, ya está dorando mi pastel de elote. Puedo ir poniendo la mesa. Abby, ¿nos vas a enseñar cómo hacer una receta creada? Sí, la creo. Pues ya no. Me vas a ir soplando otra vez.
para okay. revisar todos juntos y así mandamos. Sí, y la mandamos con las correcciones, ¿no? Sí, exacto. Nada más déjame poner las rajas con los champiñones. ¿Cuántos champiñones son? Un chorro. Y la crema, que hablando de champiñones, lo que hice ayer es una de las recetas de mis básicos, que sí la hago muy seguido y la verdad queda siempre muy buena. Es la de mushroom stroganoff. ¡Qué rico! Champiñones, queda deli. O sea, en lugar de carne son champiñones. Sí. ¡Qué rico! Okay. Va con la crema. Vamos a ver, voy a poner un poquito y ahorita voy viendo cómo se va cociendo. Uh-huh. Es prácticamente eso. Ya está enfriando. Y sazonador. Ahora sí. Pepper. I like pepper. Voy a vaciar. Ok. Y vamos a buscar otra foto para que no se confunda con la torta de elote que está efectivamente en cogido. Sí, no, ahorita le tomamos una foto a nuestro deliciosísimo que nos va a quedar panquecito. Claro. Ya. Yeah. No, bueno, ya quiero ir por una tortilla para un taquito de raja. Ya hace hambre, ¿verdad? Qué cosa, sí. Okay, I have programmed my Thermomix for 5 more minutes, I say 10, with the rajas, the mushrooms, and by rajas, I mean poblano peppers, that's how we... In Mexico, a pepper is una raja. We call it rajas. In this case, the dish is rajas con crema. That's what we're making. So peppers with cream. And it's specifically poblano pepper. Okay. Muy bueno, quedaron. ¿Qué les puedo decir? Ya quieren una tortilla. Ya nada más que salga. Nuestro pastelito. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya doró de los costados. Ya nada más vamos a esperar que dore de encima. Y ya queda. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! Ok. Subí la velocidad un poquito. Okay. Okay. So bueno. Now let's use my computer right here. I'm gonna share my screen, and then we will. All right. Share. Okay. Entonces comparte tu pantalla, hija, para que vayamos viendo el cómo crear una receta. La verdad, hay algunos videos que podemos compartirles también, pero bueno, aquí vamos a aprovechar estos 10 minutitos, por lo menos para que vayan viendo cómo se hace. Si no nos da tiempo de hacerla toda, no importa, ya ustedes podrán continuarla. Ok. Ya son 25 minutos. Stop, Google. Ah, okay, pero eran, dijimos 35, ¿no? Hey, Google. Entonces, sí. Hey, Google. Ay, no me oye. Ahorita aquí pongo. Ya huele delicioso. Ya huele riquísimo. Sí. Qué rico. Okay. Déjame aquí pongo timer. Okay, bueno.
Pues entonces, ok. Ay. How much time? Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Abby, ¿estás lista? Compártenos pantalla. Estoy casi lista. Ya le puse 35 minutos. Espérame, son 10 primero para ti. Ok. Los otros 10 minutos. Qué rico. Voy a voltear la Thermomix para ir dictando la receta de aquí. Ok. Buenísimo. Tienes que compartir la pantalla de Cupido. ¿Qué crees que no me va a dejar? ¿Por? Déjame ver. Déjame ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que creo que tenía que como primero checar la privacidad de que va a grabar mi pantalla. Listo, ya, ya se pudo. Ok, chicos, os voy a tener, están aquí conmigo. Ok, yeah, it's working. Ok, so I'm gonna log in here. Hold on, let me stop sharing for a sec. Voy okay, a poner aquí mi contraseña. Claro. Okay, this is the first time we're doing something like this. So thanks again for waiting. Okay, there we go. This might slow down a little bit my computer because my baby computer here is, what can I say? It's a bit older. So it takes a bit of time. Pero listo! I think, I believe you can see my screen now. Okay. Here in the corner. I just want to make sure, okay, you can see it in Facebook as well. Okay, perfect. So I'm going to expand this, and what we're going to do is I'm going to go to my recipes, and then click here when you, there's an option on the left that says created, right? Ah, no, sí, exacto. Collection. Nos vamos a ir a mis recetas desde nuestra plataforma de Cookidoo y nos vamos a ir mis recetas y ahí donde dice creada, ahí le vamos a dar clic. Created. So right here. Oh no, wait, sorry. It's not here, it's here on created recipes. Ahí está. Ajá, perfecto. It's on the left column. And I have a couple there already. And then there is a little icon here on the bottom right. Create recipe. Give your recipe a title. I'm going to say pastel de elote con rajas con crema. ¿Sabes qué? Podemos ponerle pastel de elote Los Ciruelos, porque este restaurante Los Ciruelos es un restaurante muy famoso en Tepoztlán, allá en el estado de Morelos, en Tepoztlán, y ellos lo sirven. Entonces, para que no se nos confunda con el pastel de rajas o la torta, porque hay otras recetas con este nombre en la plataforma. Y así le damos un, ¿no? ¿Cómo ves? No sé, es que no sé si al restaurante le va a parecer mucho. Bueno, pues les estamos haciendo... El pastel de elote que quieres comer. Le podemos poner el nombre que sea. Son 120 caracteres. El pastel de pastelito, elote. Vamos a ponerle pastelito de elote.
Con bueno, rajita. Cada quien le puede dar el nombre. Sí. Sí. Okay, so we have to name our recipe. We can name it however you want. Again, es publicidad para ese restaurante también. I'm gonna say it's cornbread cake with rajas to showcase our Spanglish. So cornbread cake with rajas, that's how it's going to be called. Cornbread with rajas. Okay. Create. Okay. So ¿lista? We're going to add. Entonces. Add ingredients. So I'm going to see, I have here a website. If we click here on Español, and I have my ingredients here. For egg whites, or egg yolks, and then 200 grams of butter. We added 600 grams of corn. Kernel. No, estoy checando el spelling. 600 grams of corn kernel. That's 200 grams of sour cream. No es nada complicado, ¿no? O sea, lo vamos nada complicado. Poniendo, la verdad, y ya nos queda como una receta guiada más. Para nosotros solamente. Así es. One and a half teaspoons. Uy, ya salió. Baking powder. Uy, creo que ya salieron mis rajitas, oye. Ay, qué rico huele. No sé, huele. Voy a revisarme. Oigan, nada más que, ¿qué crees más? Se me batieron las rajas. ¿No le pusiste giro a la izquierda? No, pues ya no me acuerdo, ya no hay manera de saber. Pero yo creo es que... Es mi pastel, oigan. Ya lo voy a sacar, porque ya está bien doradito. Ay, qué delicia. Huele bien. No saben, buenísimo. Y estas rajitas salieron picositas. Ay, le voy a dejar tantito, le falta en un costadito, creo que le falta. Ay, coño. Uy, se ve delicioso. Sí, a ver. ¿Eh? Sí. Yo había guardado mi cremita, pero... Vamos todavía una vez. Ya. A darle... One more minute, just because I added a bit extra cream. Okay, so it's coming along. Okay, going back to the ingredients, it's 300 grams of sugar. 300 grams of sugar. Of cheese. Manchego. If you have access to manchego cheese, as the one we want, then we're gonna. Sí, pero puede ser cualquier queso que gratine, o sea, que sea cremoso. Tú le pusiste mozzarella, puede ser gouda, chihuahua.
Menonita, que fue el que yo usé realmente. I'm going to say 150 grams of onion, because it's one medium-sized onion, but I know sometimes it's complicated to see, okay, how much is medium-sized. So... I'm going to say avocado oil, but it can be any oil. Any, el que estén acostumbrados a utilizar en casa. 150 grams of mushrooms, another 200 grams of cream. I think my timer is off. Tus 10 minutos ya sacaste, ¿verdad, Ma? Okay. Yo ya le apagué al horno y ahí viene ya la torta. Seasoning. Okay, so that's it with my ingredients. Llego cheese, okay. Confirm. Oh, oopsie. I think I went back. Okay, well, I can add the steps here. So, Manuel, the first step, if I remember correctly, was... Te voy a dejar 5 minutos más. Butterfly whisk. Siento que todavía está. Bueno, pero bueno, vean esta. Ay, vean esta. Ay, caray. Vean esto. Huele delicioso, pero aquí veo que tal vez le falte un poquitito de cocción para ver si alcanza a dorar toda la parte de arriba. Que no sé. No quiero que se me queme de abajo porque ya la veo muy dorada de mis costados. Entonces nada más la voy a dejar ahí adentro con el mismo calor que tiene el horno, que ya lo apagué. Pero vamos a ponerla. Okay. Y ya. Listo. Ya vamos a comer. Qué rico. Dele, dele. Ok, Ma. Listo, bueno, puedes irles enseñando nada más cómo ir poniendo el tiempo y la velocidad ahí, ok. Ajá. Pero es el primer paso, puse insert butterfly whisk in mixing bowl. El segundo paso, add egg whites, 4 minutes. No, primero rallamos el queso y primero, ajá. Sí. First step is add cheese to grate cheese bowl. Ajá. Cheese, and that's gonna go for, ¿qué era? ¿Un minuto? El queso lo vamos a poner, te voy a decir porque yo lo, ajá. Son las correcciones que vamos a hacer. Like super focused when I work on it. Vamos a ponerlo 10 segundos. Okay. Este también va a depender del tipo de queso. 10 segundos en velocidad 5. Okay. Right. I lost it. 10 seconds speed 5. That's what we're going to go with the cheese. But please remember that this also depends on your cheese. Okay. We have to do it again. Grilled cheese, 10 seconds, speed 5. There we go. Perfecto. Luego hay que reservar. Reserve. Ajá. Y ahora sí. Luego. The butterfly whisk. No, todavía no. Nos falta pulverizar el arroz. ¿Por qué hacemos esto primero? Porque el vaso tiene que estar seco. De hecho, yo hubiera primero pulverizado el arroz y después rallado el queso.
O sea, si lo hacemos entonces, ¿no? Sí, ajá, sí. That's why we create our own recipe. So we're going to first start with add 150 grams of rice. Ajá. Sí, and, bueno, no importa. Y eso fue un minuto, ¿no? Un minuto a velocidad 10. Okay. And reserve. Y reservamos también. Then we grate the cheese. And then we go with the egg whites, right, mami? Y entonces ya colocamos nuestra mariposa. Ay. Then we add. Okay, el vaso nada más tiene que estar limpio. Lavar el vaso, de preferencia con vinagre, para que no le quede ningún residuo de grasa y nuestras claras se monten perfectamente. Ok. Ay, güey. Try. And insert butterfly whisk. Padrísimo. Then... we do the egg whites and reserve the egg whites. Y después pusimos the corn. Okay, yeah. se montan las claras a punto de turrón con un pellizco de sal y unas gotas de limón, 4 minutos. Okay. Pinch of salt. Ajá. Son 4 minutos a 37 grados en velocidad 3.5. Would you say a couple of lime drops? Ajá. I'm adding lime to the ingredients. Ah, claro. Ajá. Okay, and then we place the corn kernels and 200 grams of sour cream. And that goes for 30 segundos, velocidad 7. Buenísimo. And then, and reserve. Y reservamos, sí. Y después, añadimos al vaso la mantequilla y el azúcar. Y luego. Y eso se mezcla. Un minuto, velocidad 4. And then how do you cómo agregas lo demás? ¿Cómo? ¿Cómo agregas lo demás? Porque hay que prenderlo, hay que ponerlo a velocidad 3 y luego ir agregando poquito a poquito, ¿no? Las cosas. Ah, pero igual. Ya salió esto. También. Sí, le seguimos. Sí, sí. Uh-huh. Ok. Luego ponemos. El elote y la crema, 30 segundos, velocidad 7. Ahí añadimos la mantequilla y el azúcar, ¿ya? Uh-huh. The butter on. Un minuto, velocidad 4. Uh-huh. Y, ok, cuando termine ese tiempo, programamos
velocidad 3, pero no programamos tiempo. Ok. Ah, me pide el tiempo. No. Governor. No time. Ajá, sin tiempo. Uh-huh. Y añadimos las yemas una por una. ¿Hole? Ajá. One by one. Okay. Una, ajá. Échame los pasos. Luego añadimos la mezcla del elote y la crema. Ahí a esa misma velocidad, o sea, mantenemos esa velocidad y ese tiempo. The, ¿cómo era? Corn butter. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y ya? Luego, la harina mezclada con el royal. Ah, no pusimos que en el arroz ponemos el royal. En el paso uno, ¿no? ¿Qué es? Ajá. Lo voy a poner de aquí. Ahí mismo. Pero, bueno, eso se lo agregas ya que está pulverizado el arroz. ¿Hace alguna diferencia? No lo sé. Pues ponlo así, ya veremos. Pero ya está hecho polvito el arroz. El sí, por ya, eso. No creo. Ajá, okay. 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 Y al final añadimos el queso rallado. Subimos a velocidad 5. Okay. Hasta que la mezcla sea homogénea. Ay, caray. Vamos en news. Okay. Okay. Y paramos la velocidad. Ok. Ahora ponemos el contenido del vaso en el bowl que contiene las claras montadas. Espera. Slowly. Ajá. Slowly add this butter into the bowl with the egg white. Ajá. And slowly incorporate. De manera envolvente, o sea que no sea así, ¿verdad? Sino que sea despacio. Ok, y ya vamos a sacar todo porque ya nos ganó el tiempo. Ya más o menos aquí podemos seguir terminando. Les vamos a pasar la receta en la página para que la puedan ir subiendo cada una, si así lo elige, por supuesto.
pero ya vimos en dónde se hace y de qué manera se hace. Es súper fácil, la verdad. ¿Ok? Entonces, pues ahí les vamos a pasar esta recetita. ¿Ok? Así va quedando, sí. Ya están tus... Ya, bueno. Lo volví a meter, pero... Tengo que yo darle la vuelta al mío porque tengo uno de mis, uno de los pequeñitos. Ajá, que ya subió. Ay, güey. Es que no quiero que se me queme. Pues mire, ya está aquí. Ya está aquí y esto se presenta con las rajas. ¿Cómo sabes cuando ya está listo? Porque está todo dorado, hija. Vean nada más, qué ricura. Y las rajas quedaron con bastante líquido. Ojalá nos hubiera quedado menos. Sí, quiero, pero bueno. Les quiero enseñar, pero ve cómo quedó. Es uno de los qué hermoso. Sí. Qué hermoso. Ya lo quiero sacar. Pues ya quedó nuestra. Nuestra torta de elote. Oye, nada más lo volteé y se desmoldó súper fácil. Claro, porque ya tenía el... Nada más que sí se siente como aguadito de dentro. Te hubiera picado. Ah, pero mi cámara está en Instagram para la foto. Ok, no sé si la alcanzan a ver. ¿Sí? Ya quedó aquí el pastel. Voy a regresar al horno. Me emocioné, chicos. Ya está, ¿eh? Ya pueden ir bajando a comer. Ok. Pues es una comida completa, ¿eh? Bastante. Sí, súper llenadora. Nutritiva. Y yo así creo que las rajas le podrías echar un pollito. Podrías, para efectivamente, hacer, para darle un poco poquito de proteína. De, bueno, sí lleva proteína, ¿no? En los lácteos. En los que huevos no es lo mismo, y el lácteo. Los, o sea, sí lleva proteínas. Está completo este cine. Tienes toda la razón. Así. Ok, pero efectivamente podrías ponerle un poco de pollito deshebrado a la hora de que ponemos las rajas y los champiñones para que también se sazone, ¿no? Los últimos 5 minutos. Y quedaría perfecto. Ok, pollo ya cocido sería, ¿no? Porque no se nos va a cocer aquí en 5 minutos. Sí, no, pues eso es todo, chicos. Esperamos que les haya gustado esta receta, que hayan aprendido a crear sus propias recetas. Sí, that's it. Well, thank you so much, everyone, for joining us today. It was really tasty, just like every week. We're happy to be here with you. I'm happy to be here with you, mommy, and to be sharing this delicious meal. This is it for today. So see you next week. Esperamos que lo disfruten. Los esperamos el próximo martes. No dejen de darle like a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, yumiyumix.com. Okay. Los esperamos el próximo martes. Tendremos invitada. Así es de que estén listos. We have a special guest next week, so stay tuned. See you then, and happy Tuesday. Bye, gracias. Bye. Adiós. Bye. Eso es todo, chicos, en Facebook también. Adiós.